siempre empezamos a delirar de la guitarra y dijimos, ¿por qué los vídeos de las guitarras que hay por internet en español no molan? Sí. Y empezamos a pensar, si con todas las guitarras que tenemos nosotros podemos hacer, vamos, vídeos para empezar. La gente dice mucho que hacen falta este tipo de vídeos. Porque en inglés mucha gente, yo por ejemplo no tengo amplios conocimientos de inglés, y lo suyo es que alguien en español se lo explique. Y alguien también más cercano, porque mucha gente a lo mejor, a mí me paga X marca y me dice, toma, prueba mi guitarra, y ya vas a hablar bien de esa marca, yo estoy la mejor guitarra del mundo. Sí. Y luego a lo mejor resulta que no es... Nosotros decimos tal cual lo que pensamos de la guitarra y si gusta bien, si no, pues también. Tenemos que irnos hasta Tarrasa a grabar, tenemos que volver, editar nuestro comentario, porque allí solo tocamos. Luego venimos a casa, sacamos nuestras conclusiones y nos ponemos a hablar de la guitarra. Y luego dos o tres días editando el vídeo, porque como uno trabaja y demás, tienes que ir sacando tiempo de otras cosas. Hay veces que ves una guitarra solo visualmente y te das cuenta, esta guitarra no es buena. Solo viéndola ya, de ver tantas, ya te das cuenta que no, que algo tiene, no me gusta. Y hay otras que las ves y dices, esto es un guitarrón, sin verla. Y luego cuando la enchufas ya cuando te das cuenta de que la guitarra tira.